Recordatorios esperanzadores de Jesús Sananda y de pelos Jesús Sananda. Transformación y curación con la confianza en el amor, la luz y la gratitud. Queridos amigos, hermanos y hermanas de la faz de la tierra. Recuerden que todos ustedes, y nosotros somos uno, y que todos somos amados por Dios Creador. Muchos de ustedes ahora están comenzando a comprender su magnitud, al alcance del asombroso entendimiento de que todos estamos por igual, cerca del Creador, y que, por lo tanto, todos somos creadores en cada momento de nuestra existencia. Por lo tanto, en cada momento del presente, con cada acción y cada pensamiento, te afectas a ti mismo y a tu entorno inmediato. Guerreros y portadores de la luz, entiendan que ustedes son los poseedores de las energías, a medida que los muchos otros seres humanos, están eliminando lo viejo que está emergiéndoles, a través del impacto transformador de la luz, en todos los seres vivos. Mantengan los pies en el suelo, sintiendo gratitud por la creación que incluye todo. Envía curación, medita con afirmaciones positivas, incluye al agradecimiento en todas tus creaciones físicas, ya sea que cocines, escribas o hagas otras actividades, para que cada acción que efectúes esté rodeada y te traiga el color y calor de la alegría. Todo esto, al hacerlo con alegría, te dará una fuerza vital que se extenderá aún más, serás abrazado por una ola. A menudo, agrego en mis mensajes que sean como un niño, y que estés en el momento presente, para que puedas jugar, explorar y disfrutar de la naturaleza y la belleza de la Madre Tierra, así te colmes con estas pequeñas maravillas de la creación. Sé curioso y descubre la belleza de los pequeños insectos y de los animales grandes. Tienes a tu disposición a móviles con cámaras, binoculares, lupas y otros elementos que te ayudarán en tus exploraciones. También, si tienes la ventaja de conocer a niños, puedes descubrir el mundo con ellos. Esto puede resultarte, en cada segundo, momentos muy felices. Veo en este ahora que los guerreros y los trabajadores de la luz están cansados, sin embargo, nunca se rinden. ¿Verdad? Por esta misma razón, es por lo que han elegido en la actualidad hacer y llevar a cabo este trabajo en toda la Tierra. Estás constantemente purificando y transformando las energías, porque estás trabajando permanentemente en diferentes niveles, a través de la purga y curación, para la recuperación de tus compañeros humanos terrícolas, una tarea donde no se menciona, elige, ni se olvida a nadie queridos amigos en algunas ocasiones son malentendidos e incluso odiados o amenazados, pero en esos momentos recuerden que es su fuerte luz de color arco iris la que asusta a los demás porque sacan a la superficie sus energías letárgicas que luego pueden golpearlos con el cambio. Mis amados, intenten mirar solo a través de lo superficial de la agresión o del miedo dirigidos hacia ustedes, así puedan ver al pequeño niño interior de ese ser humano, que es su prójimo. Posiblemente este pequeño niño nunca haya recibido amor y necesite de la ayuda de su luz para sanar. No tengas miedo de los temores de los demás, ahora tienes toda la capacidad de permanecer en cualquier evento que te rodee con tu luz arcoíris y en contacto con tu ser superior. Si se pone difícil, aléjate, ve a otro lugar a recuperar en soledad tu equilibrio, ve a recordar tu tarea, también que eres muy amado. El tiempo que has estado esperando está aquí y ahora, y lo amas. Primero cuídate en el presente, luego ayuda a los demás, algo que todo el tiempo estás haciendo a nivel inconsciente. Aprovecha a cada momento de tu día a día, de tu estancia en la tierra, así percibas que tienes suficiente amor para dar y recibir. Mis amigos, Carpe Diem. Aprovecha el día, soy Sananda, a través de Kerstin Sicila. Adama de pelos. Algo maravilloso está viniendo. Soy Adama de pelos. Saludos a todos los que leen y escuchan este mensaje, que estoy transmitiendo por primera vez, en una grabación abierta. Este canal es valiente, y lo respetamos, eso es lo que hacemos con todos los canales. Felicitamos a quienes nos permiten transmitir nuestros mensajes, a los habitantes de la superficie de este querido planeta de Gaia. En este momento, hay grandes trastornos, pero también hay mucha y una gran esperanza, centrada en el conocimiento y sentimiento del corazón, que les permite saber que algo enorme está por abrirse para todos ustedes. Por favor, no tomen a estos momentos como una señal, de que las cosas son como realmente deben ser, porque este no es el caso. Les digo esto, debido a que todavía hay muchas cosas que tienen que suceder en su mundo exterior, también porque es mucho lo que está desapareciendo, a la vez que otro tanto está surgiendo. La clave es ser un observador, sin involucrarse, ni identificarse, así a medida que las cosas pasan y se desarrollan, simplemente puedan ver, amar, perdonar, dejar ir, y permitir. Todo lo que percibes es a los milenios de trauma reprimido, dolor, sentimientos de ansiedad y a un montón de negatividad y de malos sentimientos hacia los demás, que son parte del juego de la separación. Cuando ves que has vivido en la separación, sientes de alguna manera que has estado perdido. Sin embargo, no has estado realmente perdido, tu conexión con la fuente todavía estaba y siempre estará allí, nunca podría no estar, pero te pareció que este era el caso. Así es como desde este punto de partida, comenzó la gestación de todos los diferentes sentimientos y experiencias de soledad, miedo, pérdida, abandono, inseguridad y todas las demás cosas que no te gustan sentir. Estas son las capas de sus experiencias de muchos milenios, pero ahora, todas están siendo borradas. No te identifiques en absoluto de nuevo con ellas, simplemente déjalas pasar, obsérvalas y envíales amor a aquellos que están atrapados y se identifican con en estas experiencias, porque creen que estas circunstancias y energías son su verdad, mientras que es todo lo contrario. Realmente, nada puede estar más lejos de la genuina verdad, porque ustedes son seres de la fuente de energía, y nunca podrían estar, o ser otra cosa que luz y amor. Pero debido a este juego, temporalmente te has equivocado en lo que realmente crees que eres. Este juego fue diseñado, para hacerlos suponer que eran lo que en realidad no eran, de lo contrario. ¿De qué otra forma podrías haber experimentado la separación de la ilusión? Tenía que parecer real, tuvo que ocurrir así, porque para muchos seres les es muy difícil liberarse de su verdadera identidad, pero ahora eso está cambiando. Las energías que les llegaron en el solsticio de junio, y las que están entrando en los días posteriores, están rompiendo estas cadenas. Esto animará a liberarse a quienes están atrapados en esta situación que los está reteniendo, por ello en este momento, la compasión y la comprensión son muy importantes, para apoyarlos con el desprendimiento de sus propios miedos. Están tomados por sus propios miedos, aún no se han dado cuenta que están parados en el temor y que tienen el poder de liberarse. Queridos, todos ellos lo harán, por más que algunos se rebelen, pateen y griten, tendrán la oportunidad de autorrevelarse en cualquier momento. La verdad de su propia consciencia, solo requieren elegir hacerlo. Este es el gran poder de la gran esencia de la fuente que siempre ha estado, y está presente en el interior de cada uno de ustedes. Siempre ha estado allí, nunca se ha debilitado, siempre les ha estado recordando que algún día elegirían, y se permitirían despertar y actuar, a través de esta verdad. Ustedes, los despiertos, ya lo han elegido, paso a paso, vas atravesando las capas para liberarte de la esclavitud. Te estás sosteniendo a ti mismo, sabes que tienes el poder de liberarte de las capas de la oscuridad y el miedo de la ilusión. Estás haciendo un trabajo espléndido. Quienes estamos enteros, y todos los galácticos que estamos ayudándolos, estamos muy impresionados con lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Queridos hermanos y hermanas de la población de la superficie, este es un momento increíble, por favor, tengan fe en sus corazones, así sepan que todo es como debería ser. Todavía no podemos decirles con exactitud, los que, y por qué es, solo les pedimos que se mantengan centrados en el corazón, para que conserven la fe, al sentimiento de amor y a sus creencias en el plan divino. Este conocimiento solo pueden sentirlo cuando están en el centro de su corazón, es cuando se permiten abrirse, a sentir la calma de esta paz y saber, de lo que va a pasar. Posiblemente, no puedan expresarlo, o describirlo por completo con palabras, a esto increíble que saben y sienten. Ahora nos despedimos de ustedes, recordándoles que los amamos a todos y que estamos muy emocionados de ver lo que sucederá, del amor y la compasión que se apoderará de este mundo. Esto simplemente es impresionante, en Telos estamos ansiosos por ver cómo experimentarán este amor y compasión, con un sentido de hermandad y unidad. Queridos hermanos y hermanas, permanezcan en paz, recuerden que estamos apoyándolos con nuestra luz, para que mantengan encendidas sus velas, con nuestro amor que siempre está presente. Deja que nuestra emoción te inspire, así te permitas aspirar, e infundirte con más luz y amor. Querida familia de la población de la superficie, queridos trabajadores de la luz, queridos hermanos y hermanas, que aún no han despertado, los amamos a todos mucho y por igual. Hasta la próxima vez, estén en paz, los amamos a todos, soy Adama de Telos, a través de David. La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables. Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande a estas nuevas energías, portadoras de alegría.